Sin esperanzas, se manifiesta el Patronato Promuseo para recibir el resto del convenio con el Ayuntamiento. Pues mira, yo te voy a ser franca, yo perdí todas las esperanzas. Perdí todas las esperanzas, no le veo para ningún lado la intención, ¿sí? Porque bueno, pues si se nos manifestaran de alguna manera, oigan, no podemos ahorita, pero ¿en qué le podemos echar la mano? En fin, pero no, entonces pues preferimos ya quedarnos tranquilos y trabajar nosotros para poder hacer. En la construcción del Museo Casa Verde se llevan ejecutados hasta el momento 5.600.000 pesos con aportaciones de PAICE, Fundación HARP y Patronato Pro Construcción del Museo. De los recursos comprometidos se esperaban 2 millones de pesos por parte de PAICE, 2 millones de la Fundación HARP. Del Ayuntamiento se esperaban 2 millones de pesos inicialmente, siendo el segundo acuerdo por 1 millón de pesos en especie y la cantidad de 2.367.000 pesos la aportación del patronato, dando un total de 8.367.000 pesos para dicha construcción y quedando por ejercer 1 millón de pesos por Seculta, 700.000 pesos del ayuntamiento y 1 millón de pesos, 67.000 por parte del patronato. Pues nosotros trataríamos de hablar con la siguiente administración y a ver si ellos nos pudieran echar la mano. Que si aquí ya no pudimos hacer nada, esperemos que el próximo que llegue, pues tenga mejor visión hacia lo que es un museo. Por otra parte, la presidenta del patronato mencionó que el próximo sábado el museo será sede para la presentación del libro Rostros de la Revolución de la Cuenca del Papaloapan. El próximo sábado vamos a tener el evento que se tuvo que suspender la vez anterior. Volvemos a hacerle la invitación a toda la ciudadanía para que esté con nosotros. Vamos a tener, bueno, la presentación del libro, vamos a tener amenizando el evento la banda de San Felipe de la Peña. Viene, pues, desde luego el escritor, es el doctor Gustavo Vergara Ruiz, y viene a presentar su libro que se llama Rostros de la Revolución en la Cuenca del Papaloapan. Así es que creo que es interesante para nosotros estar pendiente de esto, porque de alguna manera hay gentes aquí en Tuxtepec que tuvieron familiares que anduvieron en la revolución. Bueno, esto es el 13 de abril a las 8 de la noche aquí en las instalaciones del museo. Reportó Marcia Jauregui.